Muy buenas, pequeños conductores. Yo soy Cornar y os doy la bienvenida a este episodio, este nuevo episodio de Minecraft Survival 1.8.1. Ya sabéis, la serie de Minecraft Survival que estamos llevando a cabo. Bueno, la verdad es que tengo cosillas que contaros. Acabo de llegar de las vacaciones esas que os dije que iba a tomarme, de esa semanita en la playa que me he pegado. Y la verdad es que tenía un montón de ganas, pero es que no os podéis imaginar la de ganas que tenía ya de volver a casa, de ponerme ya a echarle unas cuantas horitas al Minecraft. Y bueno, he estado haciendo lo que ya habéis visto bueno, no fuera de cámara, pero en un time lapse. Y he estado haciendo también un par de cositas más que lo vais a ver ahora. Y es que leí en los comentarios el otro día concretamente ayer, que fue cuando llegué, y me dijiste: tienes un montón de cofres tirados por ahí, tienes un montón de cosas tiradas por ahí, y no tienes nada en la sala de cofres, que ya las he hecho y está muy bien. Así que he puesto a organizarlo un poquito. Veis, ya tengo aquí puesto aquí el cofre con la piedra y tal. Este es de tierra, he empezado desde arriba hacia abajo. Esta es la piedra cocida, ya estáis viendo. Después aquí el carbón, tengo poquito, la verdad es que tengo poquito. Aquí tenemos pues eso, todo lo que son armaduras, armas, etcétera, etcétera. Aquí tengo bloques raros, los de andesita y tal, de netherrack, obsidiana. Esto es lana, pero bueno, lo he metido ahí también. Aquí tengo comida, un poquito, la verdad es que muy poca. Polvito, que son restos, en el cuarzo, lo que yo considero, los diamantes también lo considero como polvo, que serían estos 6 baúles. Aquí tenemos minerales, que de momento solamente tengo un poco de hierro y un poco de oro. Estos son varios, que son los drop de los mob y tal, y bueno, arcilla y esto. Se oye un zombie por ahí, pero es que creo que están aquí arriba, o sea que me da un poco más igual. Los quitaré, o sea, tengo que hacer como una ¿cómo se dice? Una expedición aquí arriba y matar los bichos que hay, iluminar y tal. Pero bueno, eso lo haré en otra ocasión. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Pues en este capítulo vamos a terminar de hacer esto de aquí, ¿vale? Ahí veo un cerdete. Bueno, vamos a decorar un poquito lo que es las paredes de aquí, que ya habéis visto que las he puesto. Esperaos un segundo, que me parece que no está simétrico. Ah, sí, sí. Sí, está simétrico. Era fallo mío. Pues os decía que vamos a decorar un poquito las paredes de aquí y vamos a empezar a trabajar con lo que es el suelo y tal vamos a hacer. Así que bueno, espero que os guste y espero que disfrutéis del capítulo. Creo que en esta sala, bueno, lo primero que voy a hacer es un recuadro. Bueno, quitar todo esto, por supuesto. Eso no se me olvide. Y creo que me voy a hacer un hacha antes de nada, que tengo por aquí. Me voy a hacer de hierro. Creo que hierro tenía un poquito. Donde tengo aquí los minerales. Bueno, ahí estáis viendo los cartelitos y tal. Tengo poquito. Ah, bueno. También os tengo que decir que es que me falta un... me falta... Ay, madre mía. Me falta por ir a coger otro cofre que tengo fuera. Pero como se ha hecho de noche y tal, y tampoco quiero... Estupendo, me da un pico. Clever corner. Muy bien. Pues nada, ahora sí que tengo que ir. Porque esto lo tengo aquí. Aquí tengo... Mira, tengo una hacha. Es que soy imbécil. Soy imbécil. Bueno, aquí tenéis los que son los normales y aquí los... Las cosas así en plan un poco más pro, ¿no? En plan de diamante y tal. Así que vamos a quitar todo esto por aquí. No me gusta nada la animación esta, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo dije en otro de estos. He estado leyendo y la verdad es que había algunos pads de textura que no conocía. El Dragon Dance, creo que se llama. Ese no lo conocía. Y otros que... Pues que sí, me sonaban más. Pero no creo que los use, ¿vale? Así que vamos a ver. Este por aquí creo que es aquí. Vale, sí. Entonces, en principio... ¡Qué glitcheo más estúpido! En principio no creo que vaya a cambiar el pad de textura porque tengo que encontrar uno que me guste. Me ha sorprendido muchísimo que nadie dijera pues eso. Me habéis dicho el Lobos Rustic Pack, no sé qué otros más me habéis dicho, el Swartex, me habéis dicho
Sobre todo el Lobos, el Dragon Dance y algún otro, y no me terminan de convencer esos packs. Así que en principio, pues no los voy a usar hasta que yo no encuentre uno que me convenza y que diga este sí. Me habéis dicho incluso uno que usara el Pinky Flower, ¿no? Que es el pack que usa Manu. No voy a usar el Pinky Flower por motivos obvios, porque es su pack y lo usa él, obviamente. Así que ese para él. Y el Lobos, la verdad es que no me gusta. Lo he probado varias veces y no me gusta. Había uno que estaba muy chulo, que era. Te ponía las cosas en plan steampunk, pero no sé si está en la 181 y realmente es un pack que es muy pues para una cosa muy concreta, y si te sales de esa cosa concreta, que es hacer cosas en plan steampunk, pues no sirve. Y como esta construcción que vamos a hacer no es pues eso, no es steampunk, pues no sé, me parece un poco que no sé, no me termina de convencer. Vale, ahora necesito el pico con toque de seda. Aquí está. Silk Touch. Y vamos a coger un poquito de césped. Grass. Vale. Y eso, la verdad es que os decía, tenía. O sea, no os podéis imaginar las ganas. Estaba yo en la playa y estaba diciendo, vale, muy bien, estoy descansando, todo muy bonito y tal. Pero tengo unas ganas de volver y ponerme a darle candela al Minecraft. No os podéis imaginar, ¿eh? No os podéis imaginar. Tenía muchas ganas. Ahora, os lo digo, me lo he pasado a la playa estupendamente. Un relax. Relax total. Así que eso sirve para que venga con las pilas cargadas, las energías ahí a tope. Y bueno, la verdad es que se nota, creo que se nota. O eso espero. Lo que sí vengo es un poquillo acatarrado. No sé si me lo notáis en la voz, que tengo la voz un poquito rara. Y es que, bueno, los que viváis en España ya sabréis que hay una ola de frío polar, de estas así en plan, como el que no quiere la cosa. Y tela, ¿eh? Telita, telita. Hace un frío, aunque en la playa no hacía mucho, ¿eh? Eso sí os lo tengo que decir. Allí no hacía mucho, porque claro, allí cuanto más te acercas a la costa, pues como que las temperaturas son más suaves. Y, hombre, se agradece. Pero vamos, frío hacía, ¿eh? Frío hacía. Eso lo tengo que decir yo. Vale, vamos a ver. Yo espero que se extienda el césped y así podemos. Pues tener todo esto de césped. Césped. No césped. Césped sería así. Bueno, en fin. Vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí. Y os tenía que decir también que. Uy. Que bueno, que estoy muy contento con todos los comentarios que me ponéis y tal. Sobre todo en la serie esta de construyendo. Perdón, de Survival. Y en la de construyendo un mapa de Skywars. Ya que estoy aquí, voy a aprovechar un poco para contar algunos planes que tengo. Este bloque se ha extendido. Estupendo. Estupendo. Creo que si le ponía luz, iba más rápido. No estoy muy seguro, pero bueno. De momento lo voy a poner ahí. Voy a poner otra antorchita aquí y otra aquí. Por si acaso. No estoy muy seguro si se extendía más rápido, pero por si acaso. Algo así creía haber leído. Y la verdad es que os decía, estoy muy contento porque el apoyo que me estáis dando es muy, muy hardcore. Y joder, pues siempre, pues siempre gusta, ¿no? ¿Para qué engañarnos? Se siente uno, pues eso, muy apoyado. La verdad es que me siento muy apoyado por vosotros. Y es lo que os digo, me dan ganas de, pues eso, de. Si yo no me sintiera que eso, que veis los vídeos, que me apoyáis y tal, no. A ver, bueno, lo seguiría haciendo, ¿vale? O sea, yo seguiría grabando vídeos y tal. Pero no es lo mismo, tío. Es lo que os decía. He venido de la playa y estaba deseando, en plan, venga, vamos a grabar el vídeo de hoy. Que ya tengo un montón de ganas de ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que les enseño a los pequeños constructores, ¿no? No lo sé. Es otra manera de ver las cosas, creo yo. El sentirse tan apoyado. El sentirte. Pues yo qué sé, tío, que os llegan los vídeos, que os gustan los vídeos. A mí la verdad es que la sensación esa me encanta.
Me encanta que lo sepáis. Yo os lo agradezco muchísimo. Y os decía, que se me va la cabeza one more time, los planes. Pues mirad, me dijisteis, me comentasteis, que por qué ya no hacía los tutoriales y tal. Sí los hago, ¿vale? O sea, los voy a hacer. Lo único que pasa es que, mirad, ahora mismo estoy con tres series, ¿vale? La serie esta de Survival, la serie de mods con el pack de mods de Resonant Rise, que me encanta. Realmente es una pasada las cosas que se pueden hacer con los mods. Yo, el que pueda jugar con mods, aunque no sea... A ver, yo tengo un montón de mods. Yo tengo 200... No sé, son más de 200 mods los que le tengo puesto, ¿vale? Yo entiendo que pues hay gente que no puede ponerle tantísimos mods porque, bueno, porque el ordenador no da de sí, ¿vale? Pero el que se lo pueda permitir, yo de verdad os lo aconsejo que juguéis con los mods porque es una pasada. Es una pasada las cosas que se pueden hacer y todo. O sea, es que es otro mundo. Y no pierdes la esencia del Minecraft porque al fin y al cabo el Minecraft es el Minecraft, ¿sabes? Y el Minecraft es un juego que es de construcción o de supervivencia y tal, y los mods lo tienen. Lo único que te añaden es más contenido. Es como si dijéramos, es como un DLC, pero no es DLC porque, bueno, los DLC normalmente suelen ser de pago, ¿no? O los DLC, normalmente, digo, normalmente suelen ser cosas de pago. Y esto no, esto es totalmente gratis. La comunidad de modders pues se lo ha currado muy bien. De hecho, por eso este juego es tan OP, ¿vale? Por los mods y tal que tiene, los plugins, todo lo que tiene. Es una pasada, es una pasada. Y bueno, por eso, porque tengo las tres series. La otra serie es la de construyendo el mapa de Skyward, que terminaré dentro de poquito. Como tenía esas series, ¿vale? Pues no podía, o sea, no tengo espacio, ¿vale? En el canal, bueno, sí tengo espacio, pero no tengo tiempo, ¿vale? Para grabar todo lo que quiero. Entonces, ahora dentro de poco terminaré la serie de construyendo el mapa de Skywars. Dentro de poco es... creo que esta semana la terminaré, ¿vale? Y tendremos cositas nuevas. Volveré a hacer los tutoriales de construcción, de construcciones. Haré más construyendos, pero no tan largos, no una serie de construyendo tan larga como la del mapa de Skyward, que eso, bueno, a lo tonto creo que llevo 9 episodios del mapa de Skyward, 9 episodios, que es una pasada, pero bueno, como digo, es que me dan ganas de hacerlo más y más por eso, por todo el apoyo que me dais vosotros y la verdad es que es un gustazo. Yo lo sigo diciendo que es un gustazo. Pero bueno, tengo planes de continuar los perdón, los tutoriales. Tengo planes de empezar a hacer un juego nuevo que será el Prototype 2, que lo dije por Twitter y por cierto, el que no me tenga en Twitter, que me agregue porque por ahí es donde suelo poner cositas y tal. Pues eso, cuando subo un vídeo, si algún vídeo se retrasa o cualquier cosa, lo suelo poner por ahí. Y está la descripción, la dirección de Twitter. Y eso, vamos a empezar a... O voy a empezar a hacer el Prototype 2. Es un juego que tiene un par de años. No sé cuántos años, la verdad. No estoy seguro cuántos. Pero es un juego que jugué el primero. El primero me encantó. La historia está súper chula. La historia es una pasada. El personaje del 1 es brutal, ¿vale? Es un tipo que se llama Alex Mercer. Que, bueno, voy a contar así un poquito y spoileo. No es spoiler porque solamente voy a contar lo principal del 1, ¿vale? Que te lo cuenta, o sea, cuando juega el 2, pues la historia del 2 empieza como... O sea, empieza el 2 donde termina el 1. Así que os lo digo un poquito. Pues eso, es la historia de un tío que se llama Alex Mercer, que, hablando así a grandes rasgos, se contagia, o lo contagia, no se sabe, de un virus. Y ese virus, pues lo que hace es que...
lo hace como una especie de mutante, ¿vale? El tío puede mutar, entonces pues de su brazo saca a lo mejor, o sea, en vez del brazo pues tiene como una cuchilla, ¿vale? En vez del brazo, él lo puede cambiar, su brazo por una cuchilla o por un tentáculo gigante o por una especie de maza, ¿sabes? Así se pone como una armadura de carne que puede tumbar tanques si coge carrilla, en fin, el juego está muy muy chulo, es estilo mundo abierto, ¿vale? De esto que te van como el GTA, bueno. ¿Cómo os digo? ¿Cómo os digo? Como el. Sí, parecido al GTA, en plan de que tienes una zona, entonces en esa zona tienes unas misiones, tienes desafíos, tienes cosas así, ¿vale? Y solo que en el 1 tú eres Alex Mercer y en el 2 eres otra persona, eres otro personaje. Y el Alex Mercer sigue por ahí y tal. Está muy chulo. Yo ya lo veréis, espero que lo veáis y que os guste. Y bueno, ya veréis qué tal va el juego, porque os lo digo, a mí jugué el 1 y de verdad que me encantó, lo jugué, esto lo voy a decir, lo jugué piratilla, ¿vale? Lo digo, lo jugué piratilla y ahora pues me lo pillaré para Steam, que la verdad es que estoy esperando porque pues eso, pasándome otros jueguecillos. Quiero. En cuanto termine el Skyrim, ¿vale? Empezaré con el prototipo. El Skyrim, pues a lo mejor me falta una semana o así. Aparte, también quiero esperar a terminar la serie de. Que os decía de Skywars. Entonces, una vez que termine la serie de Skywars, pues ya me pondré a hacer todas estas cositas. Que tengo un montón de ganas. La verdad es que eso os decía. He estado pensando mientras estaba en la playa, ¿no? Estaba pues reflexionando y pensando en qué cosas meterle al canal y tal. Y la verdad es que lo tengo decidido. Pues eso, el traer un poquito más de contenido. No solamente que sea Minecraft. Porque Minecraft, aunque. Es decir, yo no soy. O no tengo el típico canal que solamente se dedica a una cosa, en Minecraft. Estoy con dos series survival y una de y otra de construcción. Es decir, no soy como un canal que, yo qué sé, solamente sube. Pues no sé qué te digo yo. No es un canal que solamente sube construcción, ni un canal que solamente sube survival técnico, ni un canal que. En fin, es un canal, creo yo, que es variadito dentro de lo que es el Minecraft. Pero bueno, quiero darle un toquecito más variado. Y bueno, espero que vosotros pues me sigáis dando vuestro apoyo con esto. Así que os lo pedí por Twitter, que me dijerais en plan de jueguecito y me dijisteis un montón. Algunos, os lo digo, no tengo ni idea de cuáles son, ¿vale? Algunos no tengo ni idea de qué juegos eran, la verdad. Y otros pues me dijisteis eso, ¿qué te digo yo? Me dijisteis el Dying Light, que ese, bueno, es que ese lo está subiendo, lo han subido ya mucha gente, y aparte me parece un juego un poco carete, ¿vale? Las cosas como son. Pero aquí, por aquí. Me dijisteis, pues la verdad es que no me acuerdo, me dijisteis el GTA V, pero el GTA V no está todavía para. No está todavía para PC. En cuanto salga para PC, pues seguramente me lo pille, sí. La verdad es que no. Es un juego que me atrae bastante. Me llama bastante la atención. Así que lo más seguro es que cuando salga para esto me lo pille. Que es un juego carete. Estaba pensando en el Saints Row. Lo que pasa es que el Saints Row, que es como el GTA, pero en plan de coña. ¿Vale? No sé si vosotros lo conocéis, el que lo conozca, pues es un juego que está guapísimo. Pero no sé si os gustaría ese juego, porque ese juego es muy mucho de misiones secundarias y de más que nada ir haciendo el cafre. Entonces, ahí tenía la duda. Pero bueno, yo tengo el. Creo que es el. Ay, ahora mismo. Me habéis pillado en un momento en que no sé si tengo el 3. Tengo el 2, el 3 seguro. El 4 lo he jugado. Pero no sé si lo tengo. Y salió hace poco como si fuera una expansión del 4 que se llama. Es un personaje que se llama Guts. Guts, sí. En el infierno o algo así, ¿vale?
Y no sé si ese es independiente del 4 o es como un, como una expansión, o eso, como una expansión del 4. Así que no lo sé. No lo sé. Este pico lo debería. Lo debería reparar. Creo que tengo aquí. Vamos a ver dónde está esto. Polvitos. Creo que así se reparaba y ya está, ¿no? El yunque. Pongo esto. Oh, yeah. Con la interfaz 2. Tres niveles, ¿no? Vea, sí. Le he puesto tres. En verdad he sido imbécil un poquito. Porque podría haberme hecho casi que otro pico nuevo con esto, ¿no? No sé. Bueno, de momento tengo diamantes casi que de sobra. Para lo que estamos haciendo. Así que este es el de definición, sí. Así que bueno, me puedo permitir el malgastar unos poquitos de diamantes. Teniendo en cuenta que en un momento dado, pues me voy a la mina. Echo ahí a lo mejor eso, una horita o dos horitas y ya está. Y bueno, eso os decía que estoy muy, muy hypeado con el canal, con los cambios, con todas las cosas. Que no va a ser una cosa que ahora diga, venga, mañana ya empiezo a hacer esto y lo otro, ¿sabe? Que no. Va a ser una cosa más progresiva. Yo soy un poquito como. No me gustan los cambios, ¿vale? Yo eso lo entiendo, que a mucha gente pues tampoco le gustan los cambios así bruscos, ¿vale? Yo soy de esas personas que prefiero las cosas progresivas y poquito a poco. Así que lo haré así, lo haré poco a poco y que, es decir, el que yo vaya a subir el prototipo 2 no significa que vaya a dejar de subir Minecraft, es una cosa extra, ¿vale? Eso es una cosa extra. Entonces, pues a lo mejor subo un vídeo a la semana del prototipo 2, que los domingos los tengo entre comillas libre, porque yo siempre he dicho que necesito un día para descansar, que me pillo lo. Me lo. Es el día que yo descanso, que es el domingo. A lo mejor puedo subir ese vídeo el domingo, o a lo mejor el sábado o así, subir dos vídeos. No lo sé, no sé cómo lo haré todavía, las cosas como son. Pero bueno, es una cosa que quiero hacer y como digo, no es que vaya a dejar de subir un vídeo de Minecraft para subir otra cosa. Va a ser una cosa extra. Así que, total, voy a tener un. Vamos, me parece a mí que voy a tener un montón de contenido de vídeos. Así que, bueno, espero que os guste y ya sabéis, a lo mejor, pues eso, subo un día, pues esos dos vídeos de esos dos vídeos. Así que ya me diréis vosotros, ya me diréis vosotros. Y bueno, la verdad es que quitando eso, decidme eso, ¿qué otro juego querríais que subiera? Aparte, el prototipo ya es seguro, o sea, lo voy a subir sí o sí, porque tengo muchísimas ganas de jugarlo, o sea, muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo. Y eso es un hecho, ¿vale? Ese lo voy a subir. Pero el prototipo 2 yo creo que es un juego que me puedo pasar a lo mejor en. Pues no sé, cosa de 2 semanas. No creo que sea un juego muy largo. Y quiero que me digáis alguno, pues eso, algún jueguecito que queráis que suba al canal, sea de lo que sea, ¿eh? Bueno, no me vayáis a decir en plan el Hello Kitty Online o alguno de esos así muy chorra, porque también tiene que gustarme a mí subirlo. Si a mí no me gusta subirlo y lo subo a desgana, pues yo creo que se va a notar y no va a ser ni divertido ni nada, así que bueno, espero con ansia vuestros comentarios. Vale, vamos a terminar estos últimos detallitos aquí, que van a ser las columnas de las esquinas, ¿vale? Y ya pondré. Esto se ha llenado casi entero, lo cual me gusta mucho. Perfecto. Vamos a en el siguiente episodio, ¿vale? Terminaremos de decorar todo esto. Porque así queda un poco regulero. Y con un poco. Estoy siendo. Me quedo cortito. Porque queda bastante mal. Así que. Vamos a ver. Tengo tierra por aquí. Sí. Voy a ponerlo aquí. Esta tierra la pongo aquí. Y ahora pongo la columna así. Jaja. Y en este lado lo mismo. Tengo que quitar esos bloques de ahí. Vale. Perfecto. Pues eso. Ya estáis viendo. Que hemos. Bueno, hemos terminado, hemos empezado a hacer lo básico, ¿no? De esta sala central.
En el siguiente capítulo la terminaremos de decorar y creo que va siendo hora de que vaya a ir a explorar un poquito. Así que en próximos capítulos a lo mejor me veis que voy por ahí de loco a explorar un poquito. Bueno, ¿qué os parece? ¿Cómo está quedando esto? ¿Y qué os ha parecido la sala? Y la verdad es que me está gustando un montón cómo está quedando la base. Seguramente tenga que hacer alguna... Tendré que hacer alguna escalera por algún sitio. Seguramente la haga por allí. Haga una escalera para subir a las siguientes plantas, etcétera. Pero bueno, ya me contaréis vosotros, ya me diréis en los comentarios. Y como siempre, espero que os haya gustado este episodio. Si os ha gustado, ya sabéis, compartidlo, comentad lo que queráis en los comentarios, que para eso están. Y dadle un like que ayuda. Y como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!